aquí en Cuba, nosotros oímos y callamos. Cuando hay dictadura es una mierda, cuando no hay libertad de expresión. Socialismo, el mejor que hay en el mundo. Evolución, fidelidad. Los cubanos no tenemos horario, hay fecha en el calendario. Vivo para esto, vivo para el malecón. ¿Cómo están? No, estamos bien. Aquí disfrutando por lo menos de La Habana de noche. Y del mar y eso. Del buen aire que hace. ¿Siempre vienen al malecón? No siempre, pero cuando tengo una oportunidad lo hago porque me lleno de vida, bro. Siempre todo el mundo termina en el malecón. Los que salen de la disco, los que están a su casa, todo el mundo va por el malecón. Como no hay mucho dinero, vamos al malecón a hacer una bodega, a descargar, a hacer algo. Me lleno de vida porque respirar el aire puro en una ciudad que no hay opciones, pienso que es una opción más, ¿no? Valga la redundancia o valga la contradicción. No había más nada que hacer, había mucho calor en la casa, entonces siempre terminamos en el malecón viendo a la gente pasar, poniendo fresco, en los carros, mirando el mar. ¿Qué es lo mejor del malecón? El aire, el confort. La cubanía. Cultura, algo que nos desarrolla. Algo de nuestra algo historia. Que... el morro, la historia. Muchas cosas, nuestra historia de Cuba. Encuentro muchas cosas, tu pareja. Muchas cosas. El amor. Sí. Cuéntale de tu opinión. ¿Qué representa para mí el malecón? El malecón representa lo máximo porque yo me siento aquí a coger un aire, a ver el sol cuando cae, muy lindo. Los carros pasan para aquí, para allá. Malecón para mí significa algo distraído, algo que te hace salir de las dudas, te hace sentirte mejor. Marihuana que fumar, caracha, caracha, ya no puede caminar. La cosita principal, dicen que la cucaracha ya no puede caminar, porque dicen que le falta la boladita para guarachar. Pues eso es parte siempre, de nosotros. Siempre que tenga algún problema, quiera sentirte bien, simple y llanamente tienes que venir a sentarte un rato en el malecón y vas a estar tranquilo. Claramente que sí, toda la gente termina aquí a sentarse, a contarse sus historias, sus problemas, a conversar, todo el mundo se sienta a eso. Allá adentro no es lo mismo que aquí, aquí recibimos aire, ¿me entiendes? Y no es lo mismo un lugar intrincado a un lugar al aire libre. Mira, yo estoy aquí en el malecón, aquí, yo vivo aquí en Centro Habana. Centro, en el centro de La Habana, aquí en la capital, muy bien, pasándola con mi chica. Es una cosa histórica del país, de Cuba, esto es una cosa histórica, ¿verdad? Representa mucho porque aquí hay fiesta, uno se siente alegre, contento. Para nosotros representa el malecón la libertad, las aguas de nuestro país. En él podemos compartir. Podemos desarrollarnos y podemos reunirnos, la familia y las amistades. Malecón sí refleja bastante de la Habana y de la forma de pensar del habanero. Y creo que del cubano también, lo que pasa es que no hay malecón en todos los lados de Cuba. ¿No te has dado cuenta de que las mulatas más lindas que hay en el mundo están aquí en el malecón? Una cubanita. ¿Qué malecón? ¿Qué piensan ustedes de malecón? Muy bonito. Mira, me dicen que el malecón es muy sexual, ¿no? Sobre todo que hay unas partes ocultas
oscuras. No, eso no lo ¿Es cierto? Sí. No es verdad. ¿Les consta? ¿Les consta? Sí, sí, porque no es verdad. ¿Lo han hecho? Yo no. Nunca. ¿Y tú, Alex? Mi primer novio. ¿Qué tan efectivo es con una mujer en Malecón? Oh, 90%. Demasiado. Mi primer novio siempre me va con Malecón. Para la punta, a la parte más oscura. Yo creo que de un 100%, un 99% de efectividad. ¿Qué hacían ahí? Conversábamos. ¿De qué? No sé, no me acuerdo, hace mucho tiempo. En Malecón se ve de todo y se ofrece de todo. Malecón, y dos o tres mentiras y no hay chica que se resista. ¿Estás listo? Listo para la fiesta. Malecón, en el tiempo nosotros, en tiempos más antiguos, era una zona de... Una rumba en Malecón. Sí, hay rumba, muchos no... Muchos negros tocando guitarra, todo el mundo borracho ya. De... ¿Es más o menos a qué hora empieza? A las 2 de la mañana. Los cubanos tenemos horario. Hay fecha en el calendario. De esparcimiento, pero como... Donde uno podía amarse un poco, quererse un poco. A cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. El malecón es como una especie de... Es una especie de... De terapia de grupo. Es como un centro de recreación para las personas aquí. A mí me gusta por eso. Realmente me ayuda a distraerme, a pasar mis penas, por ejemplo, a sentirme mejor. De lo que me siento cuando estoy en mi casa. Aquí conversamos, mira, nos damos unos traguitos, normal, qué sé yo, nos sentimos bien. El malecón para nosotros es Cuba. El malecón, pues hasta cierto punto puede tener un tanto de la libertad que todo el mundo está buscando, del esparcimiento, del sentirse tranquilo. Un sitio reflexivo. Es un sitio reflexivo. Para nosotros Malecón es refrescar, desconectar, sentirnos bien a nuestro aire, sentir el aire de Cuba, sentirnos ricas. Aquí no hay libertad de expresión. No podemos establecer una conversación noble con ustedes porque piensan que lo que estamos es asediando el turismo, ¿me entiendes? Y como esas muchas cosas más. No ponen multa. Multa, etcétera, etcétera. Por saludarlos nada más. Yo en esos asuntos trato de estar siempre en un equilibrio, ¿no? En un cachumbambé, como decimos acá, entre estar al margen del asunto y estar lo más alejado posible de este tema. ¿No te sientes libre? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque no puedo hacer todo lo que yo quiero, no sé, porque no tengo expresión de palabra, porque no puedo hacer todo lo que quiero. Aquí en Cuba, muchas personas se ganan 6 dólares al mes. Yo estoy estudiando enfermería, gano 120 pesos cubanos. Son 5 dólares. 5 dólares al mes. Porque todos los lugares, casi todos los lugares hay que pagar para estar ahí, hay que pagar 10 dólares. Casi todo el lugar que pagarle, todo el lugar donde tú vives nomás sin gastar dinero, te sientes y la comparte y la pasa bien normal en pareja, en familia. ¿Qué significa para ustedes el malecón? Revolución, fidelidad, ley, bueno, esas dos cosas te he dicho todo.
Somos libres, pero no podemos expresar todo lo que nosotros sentimos. ¿Tienes? Muchachos, si le expresamos, vamos presos. Nosotros oímos y callamos. Oímos al comandante y callamos. No podemos decir nada porque tú dices algo y mira, cadena perpetua en Cuba. Cuba tiene muchos problemas. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Hay que arreglar muchas cosas. A las personas que no saben qué es lo que es el socialismo, yo les digo que... Yo les digo que no se lo lean. Que no se lo lean porque si lo leen van a saber lo que es la teoría. Yo quiero que traten de buscar la práctica, que es un poquito distinta. Toda una vida. Vivo en Miami. Para mí esto representa lo más grande de mi vida. Con mi gente que no la conozco y que llego aquí ahora y ese señor la canta al lado mío, este señor canta al lado mío y yo no los conozco. Entonces, para mí representa todo esto mucho. No es que creemos que todas las fiestas terminan en el malecón. Es que todas las fiestas terminan en el malecón. Es que todas las fiestas terminan aquí en Miami. Conozco colombianos en Miami, conozco venezolanos, conozco, no sé, varias generaciones, ¿no?, de gente que se han ido para ese país. Pero aquí, llegar aquí es como que... Cualquier persona que venga a cualquier lugar siempre viene a parar aquí en Malecón. Ahora que no se tome un trago. Es un cobarde. Salud. Comparado con otros países, tiene muchísimos privilegios. Que no lo hay en ningún país del mundo. La medicina, ok. Educación, todo bien. ¿Me entiendes? Para bueno, otras cosas que realmente no hacen falta que no. Pero eso que ustedes no pueden decir qué es, o sea, ¿qué les falta bueno, a ustedes? Realmente. No podemos decir porque nos meten preso. Nosotros no podemos hablar de que estamos afectados, estamos limitados, pero no podemos hablar que estamos afectados por la política existente. Ciertas limitaciones existen, eso es claro. ¿Qué es lo que más le duele de Cuba? ¿Qué es lo que más te duele derecha si a ti te duelen una pila de cosas? De no poder salir del país porque quisiéramos ir un momentico a un suponer a Venezuela, que es el país que nosotros tenemos amistad. Y de no virar para nuestro país porque a mí me gusta mi país. Me encanta mi país, a mí me priva. Que yo sea de Camagüey, otra provincia de aquí de Cuba. A La Habana no puedo venir. Cuando estoy a La Habana ya llevo 5 días en La Habana que me cogen el carnet y me dicen, pero tú eres de Camagüey. Si tú eres de Camagüey, ¿qué haces? No, entiendo. Y tienes que irte y te meten una multa de 300 pesos. Indocumentado. O 400 pesos multa. Pero supone que estás ilegal aquí. Ilegal en el mismo país. Mi madre murió el 20 de septiembre del 88. Acabado de llegar yo de África, de Angola. De la guerra de Angola. Y hoy estoy aquí en Malecón, estoy en la calle, no tengo donde vivir. Estoy viviendo en la calle. Pero que ella esté presente de arriba. Que yo la respeto a vos. Ya llevo 21 años aquí, en la tierra, aquí, en buenas y malas, pero bueno, luchando y trabajando como siempre. De Cuba extraño todo, todo. Mi familia, mi gente, mis amistades, la gente que no conozco y que la conocí hoy. ¿No te sientes libre? No. Es gracioso como los turistas piensan que conocen a Cuba. No conocen a Cuba. Si, ellos llegan y que se bajan en el aeropuerto José Martí, lo montan en una guagua con aire acondicionado, lo traen a La Habana Libre, a La Habana Vieja, las partes bonitas de La Habana Vieja. Lo llevan después para Varadero, a Trinidad, a Santiago de Cuba, ¿ya? Y se van para su país pensando que conocieron Cuba. ¡Qué linda es Cuba!
cuando hay dictadura es una mierda, cuando no hay libertad de expresión, cuando nadie puede decir, ni nadie puede decir, ni los hombres te mandan para allá preso, te dan 40 patadas por el culo y te meten para allá 100 años preso. ¿Qué es lo mejor que hay en el mundo? ¿Socialismo? ¿Qué es lo mejor que hay en el mundo? Nosotros los artistas, mientras más alejados estemos de la forma de pensar del resto del mundo que nos rodea, digo acá, estaremos más salvados de caer en la utopía que es todo esto. ¿Te sentís parte de la revolución? ¿Vos que naciste? Sí, yo soy parte de la revolución, sí, yo siempre cumplo aquí, mi trabajo aquí, en la marcha ahí, en la tribuna, siempre. ¿Qué es la cubanía? Cubanía es el... Bueno, entre lo máximo, la raíz cubana. La raíz cubana. El primer hermano mío que fue a Angola fue en el 76 y mi madre se volvió loca. Cuando le dijeron que estaba en Angola en la guerra. Y después me tocó ir a mí. Esta mirada triste la van a ver, estos ojos están diciendo la verdad, están expresando la verdad. No están expresando cuentos ni mentiras. Hay otra Cuba que es la Cuba nuestra, la Cuba nuestra que está en el malecón, en esas noches de farra del malecón, en el hablar con un cubano de los problemas existenciales, que te cuente, jugar dominó, esa Cuba también es bonita.
mira, uno dice que tiene que estar viviendo las cosas que uno está viviendo de verdad. El que lo siente es el que vive en un país. Yo vivo aquí, yo siento lo que está viviendo mi país. En Cuba hay personas como que tienen que andar en la calle vendiendo objetivos y cosas para buscar dinero. Ustedes no saben que la foto hay que pagarla, porque nosotros pagamos aquí. ¿Sí? Ah, no sabía. No tiene caramelo. ¿Caramelos? ¿Quieres caramelos? Sí, tengo. ¿Este cuánto vale? Ese vale 50, te lo puedo dar en 40. Los pequeños valen 25, los grandes valen 130. ¿Y son qué, 50 centavos de dólar o qué? No, 50 dólares. Los impuestos de nuestros son en dólares también, lo tienes seguro. ¿Cuánto puede significar 5 pesos? ¿Qué puede comprar uno con 5 pesos cubanos? 6 quesos cubanos, 60 nada. ¿No? Es $1. Tengo uno solamente. ¿Uno solo? Sí. ¿Cómo te llamas? Ya. ¿Cómo te llamas? Damián. ¿Damián? ¿Y estudias, Damián? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿En qué año estás? Aunque hay otra Cuba, que no es ni la que conocen los turistas, ni a esta que me estoy refiriendo bonita, hay otra Cuba que está como que más tapada. Y que digamos que duele. Espíritu de estudio y de trabajo. Pero vemos mucha gente desamparada en la calle, que nos sacrificamos y que nos montamos en barco para África para pelear en la guerra y que estamos hoy en la calle y que no tenemos derecho a nada. Y no soy delincuente, soy un hombre normal, que me saquen por donde quiera, por la CNN por donde quiera, para que tengo derecho. Y yo tengo derecho para hablar. ¿Eh? ¿Dónde vas a dormir hoy? ¿Dónde voy a dormir hoy? Sí. ¿Dónde me dejan dormir a mí? ¿Tú no tienes casa? No, papito, no. ¿Por qué? Porque la casa mía está acá, hay que arreglarla, entonces estoy en otro lado para que mientras me la arreglen. Me la van familia? A arreglar, me la van a arreglar. No, yo soy viuda, mi vida. Un infarto me le dio. Que no hubo tiempo, nada, se orinó todo y lo perdí todo. Lo siento mucho. No, lo siento yo, que de ahí es lo que estoy pasando. Yo estaba bien, yo no tenía necesidad de estar pidiendo aquí mientras que él estaba vivo. Entonces, como él dice, tenemos que resistir. Hoy yo no he comido nada porque todos los días yo no tengo ganas de comerme un huevo. En el desayuno te como un huevo hervido. Un pan y abajo azúcar. En el almuerzo te tienes que comer un arroz porque aquí no falta el arroz. El arroz con el huevo hervido. Ahora en la comida te lo comes arroz con el huevo frito. Y un platanito que te comes. Si te gusta el platanito, si no te comes el arroz con el huevo. Y el aguacate si tienes dinero para comprarte el aguacate. Porque los otros días yo no tenía ni un peso cubano para yo tomarme un duro. Eso es papaya. ¿Ah, cómo? 20 pesos. ¿Son qué, hamburguesas? Hamburguesas. ¿A cómo me dijiste? A 10 pesos cubanos. De uno. Buen poquito. Por eso que me acabaron de decir, ¿ustedes los pueden encarcelar? Sí, claro. Si viene un policía y ve eso y la filmación,
A usted le dicen que se vayan. Y nos pueden vender hasta 4 o 5 años a nosotros presos. Pero ¿qué nosotros hacemos con hacernos, con tú hacernos esta encuesta? Si no, no, tú no nos vas a resolver nada, primo. El arte como única libertad real que tenemos los cubanos. Yo creo que eso... Yo creo que eso es una utopía. Soy músico. ¿Sos músico? De profesional. ¿Qué instrumento tocas? Soy percusionista cubano. A luchar la vida, hay que luchar, ¿ya? ¿Con tu arte luchas por la vida? Sí, cada cual con su arte, ¿no? Lo que Dios le dio, Dios se lo puso en el medio para su remedio. Puedo manipular todas las artes mías. Te felicito por tu arte. Gracias. Sí, es que el arte es una manera de liberar tensiones, de echar a volar ciertas ideas que tienes en la cabeza. Te estoy hablando de todo tipo de manifestaciones artísticas. Aquí en Cuba, como se dice vulgarmente, tú das una patada y sale un percusionista. Yo tengo 66 años, son casi las 5 de la mañana y estoy aquí todavía porque me gusta esto, para expresar mi música y estar aquí con mis cubanos, con mis hermanos, compartiendo. La verdad que me siento muy feliz. Yo pienso que Cuba es una inspiración para todo el que quiera hacer arte, ¿no? En general. Soy Ricardo Becerra, actor. Empecé desde muy chiquito en el arte, estudiando magia. Sé que no tiene mucho que ver ahora con lo que soy. Después estudié artes plásticas, tiene que ver menos. Y al fin llegué a ser actor. Bueno, dentro de mi vida artística como actor, tengo ya 3 largos. Tengo varias series de televisión. Acá para la televisión cubana. Trabajo mucho el teatro. La carrera de actor me puede a mí dar ser en un momento determinado de mi vida un médico, ser en un momento determinado un actor, un abogado, un fisiculturista, no sé. Por eso soy actor y me gusta y mi sueño es ser cada día mejor en lo que estoy haciendo. Oye, vamos a tomar guayabita del Pinal. A todos los cubanos les gusta guayabita del Pinal. Y si tú me das un traguito, yo me lo voy a tomar. Aquí en Cuba todo el mundo es artista. Aquí en Cuba te encuentras un médico que está... que le dio por ser mago, sino un arquitecto que está haciendo humor, que es artista, que es actor humorista y tiene un show en un cabaret, o sino es alguien que un abogado que es tresero de una orquesta típica, de música típica cubana. Aquí todo el mundo es artista. ¿Siempre trabajas aquí en el malecón? Todos los días trabajo acá. Sí. ¿Cómo se llama esto que estás haciendo?
Son bocetos para hacer esculturas afrocubanas. Afrocubanas. Nuestro folclor tradicional. ¿Cuánto te demoras haciendo cada escultura? Según la escultura, según el tema que vayas a realizar, esta escultura se demora de 8 a 10 horas. ¿Te va bien con este arte? Me va bien con este arte. Gracias a eso me siento más vivo. ¿En qué países has estado en concierto? He estado en Suiza, España. Por aquí, por América Latina también. ¿Y vas a hacer un concierto en Canadá? En Canadá sí, voy a Montreal. Ah, va, pues se lo pongo a él. Pero una lástima que no me compren un CD. ¿Y cuánto vale tu CD? Mi CD. Póntelo. Lo estoy vendiendo $10, pero bueno, lo podemos entrar en arreglo. Difícil el de ustedes, ¿no? Muy difícil, pero es muy difícil, pero ¿qué pasa? Que siempre cuando hay interés, entusiasmo y uno le gusta mucho el trabajo, uno siempre lo saca. La imaginación se ha ido perdiendo debido a los mismos padres y la madre que lo van dando ideas mayores. El niño tiene 5 años, uno va a ver, tiene 15 y cuando tiene 10 parece que tiene 20. Y cuando tiene 15, parece que tiene 30, entonces no puede creer. Hay que gustarle mucho para mantenerse, hay que amarlo, hay que quererlo. Aquí viene la presencia, comandante. Mira cómo te está filmando. Che Guevara, aquí viene la presencia, comandante. Todo el día, me marea. Chiquibara. En la casa le pongo un sello aquí. Ahora vamos a poner una palabra muy linda que dio Che, que decía Che, hasta la victoria. Siempre. Con dinero, sin dinero, usted no me tiene que ganar. Por eso, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué? Por la ambición. Aquí pasan cantidad de turistas y me dicen a mí, no hay dinero, digo, usted viene a un país que es muy caro. Y aquí en Cuba somos solidarios y los queremos ustedes. Por eso cuando pasa un turista al lado mío me siento, vaya, los pinto, como decir, que no me den nada, pero siempre ellos me dicen, toma. Pero yo orgullosamente los pinto sin que me den nada. Pero Dios me ayudó a que fuera algo. Algún día esto va a costar muchos millones de dólares. Nadie sabe, el mundo da vuelta. Y caso cubano, todo el mundo me conoce. Mi nombre artístico es Luis Robert. Soy pintor, por la edad de estudio, estoy terminando el 12 grado, que es el bachiller aquí en Cuba, y por la noche soy mago, el arte de la prestigitación. Y ahora estoy trabajando por las noches haciendo magia de mesa. No sé, ¿qué es lo que más disfruto? Es la magia. Estamos atravesando problemas económicos, que todo el mundo entero lo sabe. Estamos bloqueados, no tenemos una forma de... Solo dependemos de lo que es el turismo, de todo y así. Pero bueno, yo me siento bien de vivir aquí. ¿Qué significa la magia para vos? La magia para mí significa todo. Ese es mi mundo, yo cuando hago magia me voy. Yo creo que en este país hay muy pocas personas que viven como siempre quisieron vivir. Incluso yo creo que los que viven bien, pues soñaron vivir mejor. Yo creo eso. Uno nunca va a estar conforme con lo que tiene. Es una realidad objetiva. ¿Cómo sueñan ustedes a Cuba? ¿Cómo qué? ¿Cómo la sueñan? ¿Cómo soñamos a Cuba? Yo quisiera soñarla como quisiera sentirme yo en Cuba, ¿entiendes? ¿Cómo quisiera sentirte en Cuba? ¿Cómo quisiera sentirme en Cuba? Libre. ¿Cómo sueñan ustedes a Cuba? Tal como.
país libre, ¿no? Ojalá, ojalá. Un país libre. Ojalá nunca cambiara, pero bueno, queremos un propósito mejor para nosotros. Tiene que tener algún cambio, pero bueno. Ojalá tenga. Debe tener ojalá tenga un acto de cambio. Hace falta unos cuatro cambios hoy. ¿Cómo cuáles? No, ya son más particulares. Ya eso es un poco particular porque. Ya son muy peligrosos. Ya eso es. Se llama libertad de palabra, que eso no existe. Que eso no existe aquí. La visualizo, no sé lo que pueda pasar unos años después, comandante. No sé, nosotros, tú sabes que aquí en Cuba nosotros no sabemos muy bien qué es lo que pueda pasar. Y el bloqueo que tiene Estados Unidos a Cuba. Eso es lo único. ¿El bloqueo? No está metido. Aquí. Si Dios quiere que sea lo que Dios quiera. Y que esto se arregle, que esto no, que haya posibilidad para la gente que está en la calle. Y para los que tuvimos la guerra en África, que somos unos desamparados. Nos sacrificamos por gusto. Por gusto nos sacrificamos. ¿De qué nos valió hoy para Angola, para la guerra? Para estar en la calle hoy que no tenemos ni donde vivir. Hoy el Estado no nos atiende. No nos da nada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? No sé, sé cómo soy yo. ¿Cómo sos? Soy yo. No sé yo, una mujer libre, una mujer liberada, una mujer a mi aire, una mujer que me gusta hacer lo que yo siento, no lo puedo hacer. Y después nos vamos a nuestras casas a dormir ya. Mañana es otro día igual. Un poco difícil eso de definir un sueño en específico, ¿no? Uno sueña mucho, pero en realidad yo creo que el mayor sueño que puedo tener yo es ser libre, verdaderamente libre. Ese creo que es el mayor sueño mío. ¿Por momentos encontraste esa libertad o la sentís perdida? ¿Cuándo? Sí, esa libertad se logra conseguir mediante el arte. El arte básicamente es el que te produce esa libertad que tan escasa está, ¿no? Yo creo que mediante el arte cuando uno puede engañarse y decir que por ese momento por lo menos es libre. Vaya al malecón, porque en el malecón se puede encontrar una novia linda. Este es el sofá más grande del mundo, mira. El malecón habanero, el sofá, la cama. Aquí todo el mundo duerme, todo el mundo se sienta, comparte, hace amistades, todo. Y me gusta. Vivo para esto, vivo para el malecón. Se puede encontrar una buena novia, puede ir para la esquinita y se puede tomar unos tragos, puede pasarla bien. Vaya al malecón. Y al final todos somos iguales y tenemos que vivir así, porque esta fue la vida que nos tocó vivir a nosotros, ¿qué vamos a hacer? O por esto o con nada. Entonces mejor estar aquí, que el inseguro, no es seguro, pero estamos aquí. ¡Wow! Realmente si tienes otra cosa que hacer no vayas al malecón. Ya, Alicia, ya te metes de comentar. A mí no me gusta el malecón. Entonces, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque estoy cansada de todos los días malecón. Ya, me cansé de malecón. Por eso me siento ahora en el parque.